Bien, regresamos entonces con el bloque de ESAM. Vamos a ver el panorama del proyecto Olmos con el profesor Octavio Chirinos. Buenas noches, estimados amigos. Vamos a comentar sobre la relevancia y la importancia del proyecto de Olmos en una economía como la peruana. Para esto es importante tener en cuenta cómo hay dos modelos para poder desarrollar unas tierras ganadas al desierto. El modelo Majes y el modelo Chaimachica. En el modelo Majes han visto que por pensar que hay que maximizar el número de agricultores para dedicarse a la tierra, se dividieron en los famosos lotes de 5 hectáreas y no han creado ningún impacto económico trascendente en la región Arequipa. Veamos más bien Chaimachica, que en vez de haber dividido y entregado en lotes de 5 hectáreas a los agricultores, se puso en subasta para ver quién le podía generar más valor y más producción. Y Trujillo, al haber sido una ciudad de 600, 700 mil habitantes, es hoy día una gran urbe de 1.200.000 con recursos de trabajo, de comercio, de vivienda, tremendamente un polo de desarrollo. Ese es el impacto que se espera en Olmos. Chiclayo, la región Lambayeque, no ha tenido esas posibilidades de poder tener un polo de desarrollo. Olmos es hoy día la esperanza para Chiclayo. Felizmente se ha utilizado el modelo Chaimachica y se espera que de esa manera se pueda generar el mayor valor. No interesa, como muchos piensan, a cuántos agricultores va a beneficiar. Majes benefició a 5.000 agricultores y fíjense el impacto en toda la región. Chaimachica hay solo 200 empresas, pero en 200 empresas han creado trabajo, centros comerciales, maquinistas, empleados, hoteleros, tractoristas, ganadería. ¿Por qué? Porque todas esas son las ligazones, todas esas son las implicancias de llevar adelante un proyecto agrícola en desarrollo. Por lo tanto, ese es un poco lo que estamos esperando de Olmos. Y Olmos tiene además una connotación muy especial, porque del Valle Viejo tiene 5.000 hectáreas de pequeños agricultores que van a recibir también esa agua. Es cuestión de organizarlos y ahora hay muchos programas en los cuales se puede fomentar la pequeña agricultura con el gran aporte de agua que dará el proyecto Olmos. Olmos fue el sueño de Lambayeque, es hora de convertirlo en la realidad. Muchas gracias. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.